Ens colem a l'entrenament del primer equip del Centre d'Esport Sabadell i aquí tenim a Felipe Sanchón, el golejador d'aquesta temporada. Esperem a que acabi de fer els últims exercicis i volem parlar amb ell a peu de camp. Bueno, Felipe, explícame un poco los goles de esta temporada. Empezamos por el de Olot, de la primera vuelta. Sí, bueno, fue un gol de una jugada, bueno, que Mar controla y ve que hago un movimiento de desmarque y bueno, me hace un pase perfecto que yo controlo con el pecho y la verdad que venía un contrario cerca y ahí ya sabía dónde estaba la portería, que hay que tenerlo siempre presente y chuté y la verdad que salió arriba la escuadra y fue un gran gol y sobre todo porque sumamos puntos allí en los primeros tres ahí en Olot. Luego el de Atlético Baleares, que es el mejor de la primera vuelta. Sí, bueno, también fue un gran gol que capó, bueno, me robamos, presionamos arriba y me dejó solo delante el portero y la situación de ir al portero uno contra uno, pues a veces piensa muchas cosas, pero ahí ya vi claro que el portero estaba bastante adelantado y decidí picarla y salió muy bien. Y el tercero, justo este fin de semana, además en esta portería, chut, que al menos yo estaba arriba, vi como iba directo a la escuadra, teledirigido, pusimos en Twitter, un golazo también. Sí, también Oscar sacó rápido porque bueno, el resultado no nos acompañaba y bueno, hice uno contra uno, que suelo hacer para ir a, pues salía de derecha para ir a mi pierna izquierda y bueno, después cuando tiré pensé que no sé si iba al palo porque iba moviéndose un poquito, haciendo un poquito de parábola y bueno, y entró por toda la escuadra y bueno, y los otros goles sí que sirvieron para algo, este solo sirve para poder verlo un poquito y disfrutarlo. Son tres de jugada, cuatro de penalti, ¿algún truco? Bueno, los trucos ya sabes cómo... Pues un 100% de efectividad, 4 de 4 sí, de momento. Bueno, pues siempre sabemos que los penaltis hay que estudiar un poco también, ahora con las nuevas tecnologías se puede ver lo que los penaltis que le han tirado los porteros, antes era más un poquito ahí a tu punto bueno, pero ahora ya sabes dónde el portero se lanza, dónde a lo mejor le va peor y bueno, ya tienes un poco de imágenes antes, pero siempre tú tienes un punto bueno que a veces normalmente utilizas más que otras veces, pero hay que ir cambiando porque cuando ya has tirado más de uno, pues ellos también te estudian y hay que ir cambiando. Este domingo, Hércules, tú has jugado ahí, es un rival que llega también de perder en casa, que es un rival directo. ¿Qué le dirías a la afición para que viniera este domingo? Porque es un partido de los más importantes de lo que llevamos de temporada. Sí, bueno, es como la última semana no hemos sacado un buen resultado y la gente puede estar un poquito decaída, pero el que vino y vio que hicimos una gran primera parte, sobre todo que pudimos adelantarnos en muchos momentos, que tuvimos muchas ocasiones de gol y bueno, y hay que pedirle que en estos momentos es cuando las familias están más unidas y ojalá venga mucha gente y disfrutemos de una victoria que yo creo que más que nadie la afición la merece porque hace tiempo que no ganamos aquí la Nova Creu Alta. Felipe, gracias. Suerte este domingo. Muchas gracias.